Hola amigos, estos días van a llegar marcados por una fuerza muy poderosa que nos envía la luna nueva desde Leo. Nos va a ayudar a manifestarnos como realmente somos y nos va a influir poderosamente en nuestra personalidad, aunque deberemos pensar y, sobre todo, manifestar aquello que nos resulta muy importante para nosotros, como también saber decir no ante aquello que nos molesta. Aries, 21 de marzo. Al 20 de abril, bueno, Aries, los fuertes influjos que vas a recibir durante estos días del Sol, Mercurio y Marte os protegerán ante las adversidades, os van a llevar a plantearos aquellas metas que deseáis conseguir en un futuro próximo. Se puede decir que Mercurio, en pleno tránsito por la casa del trabajo, os va a ayudar a que se concreten nuevas oportunidades, nuevos contratos. Será el momento de mirar y tener expectativas de futuro. A nivel económico, aunque en general la situación mejora, tenéis que tener cuidado con no gastar demasiado, pues pueden aparecer ciertas necesidades a las que tendréis que hacer frente. A nivel sentimental, Venus os impulsa a estar más comunicativos, pero también a intentar comprender un poco más a los que os rodean. Pero será a nivel de la pareja donde la comprensión va a ser vuestra mejor aliada, aunque en salud te encuentras bien pero sería importante que durante estas vacaciones intentes descansar y olvidar el estrés de las últimas semanas. Tauro 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, se puede decir que para vosotros estos días serán de reflexión. Aunque muchos penséis en vacaciones, en vuestro interior, en cambio, os gustará seguir trabajando, sobre todo aquellos que os encontréis inmersos en nuevos proyectos. Se puede decir que durante estos días os sentiréis con ganas de luchar y de conseguir aquello porque lo que lleváis queriendo hace mucho tiempo a nivel sentimental, Venus desde cáncer, os va a hacer sentir mejor y os va a ayudar sobre todo a los que os encontréis solos y a la espera de que alguien os haga caso. Pues esta persona va a aparecer a lo largo de estos días. A lo demás, deberéis tener cuidado, pues os vais a mostrar encantadores, vuestro poder de seducción será muy grande pudiendo ocasionaros ciertos problemas si estáis en pareja, pero vais a saber dominar la situación. A nivel de economía también mejoraréis y hasta podréis conseguir una entrada de dinero extra, bien por una venta o por los juegos de azar. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, entréis en una semana que va a resultar muy importante para vosotros. Os va a apetecer desplazaros, aunque resulten viajes cortos. Además contáis con los favorables influjos de vuestro planeta regente Mercurio os vais a marcar unas metas y si estáis pensando en realizar cambios a nivel laboral, este tiempo va a resultar muy importante para ello. Aunque eso sí, ser precavidos a la hora de comentar sobre vosotros logros, por los aspectos disonantes que os envía Saturno, os pueden traer conflictos sobre todo a nivel laboral. Como Saturno es el planeta de los enemigos ocultos, ello hará que estos de nuevo se intenten enfrentarse a vosotros o, en muchos casos, haceros comentarios malintencionados. La envidia será vuestro peor enemigo. Si estáis pendiente de algún juicio o alguna resolución importante, no tengáis prisa por ello, pues todavía os va a tardar un poco. A nivel sentimental, será un momento muy interesante para solucionar los pequeños conflictos que mantenéis con la pareja. En salud, un poquito de reglas, os va a venir muy bien. Cáncer, 22 de junio, el 22 de julio. Bueno, Cáncer, una fuerte conjunción planetaria de los llamados planetas benéficos júpiter y venus harán que estos días la tranquilidad se instale en vuestra vida las relaciones sociales van a tomar un fuerte empuje os van a ayudar a mostraros ante los demás como unos grandes interlocutores serán unos días en los que surgirán grandes ideas y nuevos proyectos van a llegar a vuestras manos ayudándoos a nivel laboral sobre todo una persona de vuestro entorno os va a ayudar a conseguir y os va a apoyar en esos nuevos proyectos en el trabajo por fin van a reconocer vuestra valía y a nivel mental estaréis muy intuitivos. Ello os va a llevar a elegir el camino adecuado para llegar a conseguir las metas que os habéis propuesto. Eso sí, ser cuidadosos a la hora de comentar vuestros logros, pues ello os puede llevar a crearos enemigos o que los demás sientan envidias de vosotros. En el amor, como cuentas con el tránsito de Venus por tu signo, te va a ayudar a conquistar tanto a tu pareja como a las personas de tu entorno. Eso sí, debes tener cuidado, pues tu sensibilidad va a estar a flor de piel y pueden herirte fácilmente los sentimientos. Tu economía va a recibir un fuerte empuje. Leo 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, sois el signo estrella por excelencia. El astro rey, el sol, además de vuestro planeta regente, se convierte en uno de los signos, os convierte en uno de los signos más afortunados. Destacaréis por poco que os lo propongáis. Buen momento para plantearos nuevas metas y para sacar a la luz esos proyectos que tenéis. Además, contéis con dos trígonos muy importantes y favorables. El primero os protege a nivel laboral y económico, y el segundo os llena de ideas y os lleva a estar como más intuitivos. Todo ello os va a llevar a darle un nuevo rumbo a vuestra vida. Si, sobre todo, si lo ponéis en práctica, os van a llevar a encontrar el camino adecuado que os lleva al éxito. En el amor, encontréis la forma de que la pareja se sienta bien y ello os lleva a sentiros más felices. Un viaje o un encuentro con viejos amigos os va a hacer. Sentir que todo se está recomponiendo a vuestro alrededor. Serán unos días para que intentéis resolver todos aquellos temas que no os dejaban avanzar y os estaban impidiendo llegar a conseguir vuestros objetivos. En salud os vais a mostrar pletóricos. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, estos días vais a notar cómo sentís el reconocimiento de los demás por vuestro buen hacer. Los benéficos influjos que recibiréis de Mercurio, que comienza a transitar por vuestro signo a partir del día 11, y de Júpiter os ayudan no solo a sentiros bien, sino también recibiréis el reconocimiento por el trabajo realizado. Ante vosotros se abre un gran abanico de oportunidades. No desperdicéis el momento que os toca vivir, y eso sin marcaros unos objetivos muy claros para saber lo que deseáis conseguir y hacia dónde queréis ir. Los momentos más complicados serán para aquellos que si estáis iniciando un nuevo trabajo, para los demás en el trabajo debéis manifestaros tal cual sois. Si tenéis que realizar alguna compra importante, meditar y reflexionar antes de llevarla a cabo. A nivel económico, podéis tener pequeñas sorpresas, pero alguna muy positiva con una entrada de dinero inesperada. En el amor, Podrían surgir ciertos inconvenientes a nivel de la pareja, sobre todo aquellos que estéis de vacaciones. Dejarle un poco de espacio para que ella no se sienta agobiada. En salud, intentar hacer ejercicio al aire libre. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, durante esta semana vais a notar como los benéficos aspectos que os está enviando Venus, vuestro planeta regente, os va a ayudar a conseguir que el equilibrio poco a poco se instale en vuestra vida. Notaréis cómo mejoran las relaciones con el entorno, aunque a nivel laboral os podéis encontrar como que las situaciones que os tocan vivir pueden ser algo encontradas. Por un lado, sí saldrán adelante nuevos proyectos que tenéis, pero por otro, tendréis que realizar un gran esfuerzo para conseguirlo apareciendo momentos imprevistos con situaciones imprevistas que tanto serán para bien como para mal. Eso sí, ser precavido sobre todo en el trabajo, pues puede haber malentendidos con los compañeros. En cambio, a nivel interior os encontraréis como más inspirados y creativos. Ello os va a ayudar a obtener el éxito en todo aquello que realicéis. En el amor, quizás tengáis que reconquistar de nuevo a vuestra pareja, pues la lejanía se estaba imponiendo entre vosotros. La conversación puede ser vuestra arma más importante y a nivel de la salud será una semana donde estaréis cargados de una fuerte energía. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, aunque contéis con la protección de Júpiter y unas disonancias de Saturno os pueden acarrear ciertas complicaciones, pues quizás no todo el mundo sea tan sincero con vosotros como vosotros deseáis en el trabajo. Os van a exigir un poco y todas esas complicaciones se irán y solucionando. Lo único que os traerán en ciertos quebraderos de cabeza serán unos días donde os vais a encontrar que tenéis que tomar decisiones muy importantes y ello os puede llevar a crearos cierta inseguridad, pero será algo momentáneo. A nivel de la pareja, los fuertes lujos que recibís de Venus os van a ayudar a que la estabilidad reine entre vosotros. Unos días de descanso juntos os van a venir muy bien. Eso sí, tener cuidado en la economía, pues ciertos gastos con los que no contabais pueden aparecer y pueden desajustar un poquito vuestro presupuesto, pero en general vais a salir triunfadores de las situaciones. En salud, cuidar vuestra alimentación. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, unas fuertes configuraciones astrales con vuestro signo harán que ante vosotros aparezcan una de si Serie de situaciones muy favorables que os van a ayudar a avanzar en todo aquello que tenéis entre manos. Además, obtendréis y tendréis que solucionar ciertos temas que os estaban causando un poco de desagrado y nos dejaban avanzar. Y quizás os estaban provocando ciertas cargas emocionales muy fuertes. Ellos puede obligar a pensar en cómo solucionar y en qué medida aquellas circunstancias que os estaban obligando a dejar temas pendientes. Hablar. Con mucha prudencia, pues vuestro carácter será uno de los más afectados y os puede crear ciertos disgustos con los más allegados. A nivel económico, en cambio, esta circunstancia os va a traer equilibrio entre gastos y ganancias, aunque eso sí ser cauto a la hora de firmar contratos. En el amor, la complicidad que reinará con vuestra pareja va a resultar muy importante para vosotros y los más afortunados son los que no tengan pareja. Pues Venus, el planeta del amor, os envía unos buenos aspectos. Si estáis pensando en tomaros vacaciones, estas deberían de ser en un lugar muy tranquilo para sacar sobre todo todo ese estrés que lleváis encima. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, aunque todavía os encontréis bajo los fuertes influjos de Marte y Plutón, no se estaban, estaban dejando de tomar las decisiones que vosotros queríais, pero la cosa va a ir mejorando. Eso sí. Todo esto se va a ver suavizado por los buenos aspectos que decís de Venus y Júpiter en estos días. Y el tránsito de Plutón por vuestro signo estimulará todos aquellos proyectos que estéis poniendo en marcha, por muy ambiciosos que sean. Y van a alcanzar el éxito. A nivel económico, quizás necesitéis hacer un pequeño reajuste, pues a veces vuestra contabilidad no coincide. Con ello solo conseguís llevaros sorpresas algo desagradables. Pero ellos, debido a que a veces sois como muy bohemios. Y los bienes materiales no son para vosotros una prioridad. En el amor, quizás tengáis que abriros más a los demás, pues Venus desde este Cáncer os hace estar un poquito meditabundos y a veces encerraros en vosotros mismos. Luchar con todas vuestras fuerzas y veréis como por fin venceréis el miedo. Apoyaros en la familia y los amigos, ellos van a ayudar a encontrar la paz. Si os encontréis sin pareja, será un gran momento para la llegada del amor. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero, bueno Acuario, los fuertes aspectos que reciben estos días del sol y mercurio en tránsito por vuestra casa séptima, os auguran un excelente momento para todo tipo de uniones, tanto referentes a asociaciones de trabajo o sentimentales o de amistad. Os sentiréis llenos de alegría y os va a apetecer asistir a cualquier reunión que os llamen. Se puede decir que durante esta semana los momentos que os toquen vivir van a resultar muy importantes abriéndose nuevas e importantes oportunidades para vosotros, sobre todo lo vais a notar a nivel laboral. Además, vuestra creatividad va a ser vuestra mejor arma. A nivel económico, todos los reajustes que has ido haciendo a lo largo del año han equilibrado tu economía y hasta te puedes dar algún que otro capricho. A nivel sentimental, te gustará rodearte de la familia y amigos, pero los efectos más favorables... De, de los astros sobre ti tendrán que ver con las uniones sentimentales serán unos días en los que centrarás toda tu energía en hacer feliz a la pareja en salud descuidarte un poco más pues estos días puede haber riesgo de caídas o torceduras Piscis 20 de febrero al 20 de marzo bueno Piscis durante estos días los fuertes aspectos que recibirás de una contraposición planetaria sobre tu signo te pueden hacer sentir algo intranquilo Quizás ello te lleva a no concentrarte en aquello que resulte importante. Apunta todo lo que deseas llevar a cabo, pero no olvidarte de nada, sobre todo si estás pensando de cara a tu futuro laboral. Serán unos días en el que debes tener cuidado, pues estarás un poquito irritable y ello te puede llevar a sentir que los demás son tus propios enemigos. Ten un poco de paciencia, sobre todo en las relaciones con los compañeros. A nivel sentimental, vivirás grandes momentos, no solo con la pareja, sino también con los amigos y familiares. Si estáis de vacaciones, procurar descansar y, sobre todo, daros grandes paseos, pues debéis tener que de recargaros de energía para cuando regreséis a vuestro trabajo. Las invitaciones para fiestas van a estar a la orden del día. Bueno, y solamente me queda felicitar a todos, los Leo, y suerte para todos en general.